Adelante. Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Estamos de aquí otra vez acompañándonos. Espero que hayan seguido todas las clases que han trabajado con mis compañeros. Les recuerdo, el día de hoy vamos a trabajar fuerza abdominal. Para esto se les pidió que trajeran un tapete, que trajeran su pelota. En este caso, nosotros utilizaremos balón medicinal para la clase de hoy, ¿ok? Es importante que tengas este material para que te facilite la manera de realizarlo. ¿Entendido? No olvides tu bule con agua para que te estés hidratando antes, durante y después de realizar el ejercicio. Espero que estén listos. Vamos a darle, ¿ok? Vamos a empezar con un pequeño calentamiento de algunas articulaciones de nuestro cuerpo. Empezaremos de la cabeza hacia los pies. Empezaremos de la cabeza de lado a lado. Recuerda, para activarte, los movimientos tienen que ser durar de 8 a 10 segundos, ¿ok? Eso es, ahora arriba y abajo. Vamos a empezar a sentir un poquito nuestro cuerpo. Eso, ahora vamos a hacer círculos a un lado, cortamos. Estamos avisando al cuerpo que vamos a ponerlo a trabajar. Al otro lado. Hay que tirar un poquito este estrés del trabajo, de estar encerrados. Ok, pasaremos a los hombros hacia adelante, pequeños hilos suaves. Solamente estamos ubicando nuestras articulaciones. Avisándole al cuerpo que vamos a ponerlo a trabajar. Para atrás. Pues. Poquito rotemos el tronco. Eso es, de lado a lado. A decirle al cuerpo. Que viene un descanso largo, ¿eh? Hay que ponerlo a trabajar. Cuerpo que no se mueve, cuerpo que se oxida. ¿Ok? Un pequeño tirón. Al otro lado. Rodillas, presionamos, subimos. Sienten que crujimos porque somos suficientes, estamos ricos. Gracias de los pies y de la edad. Hacemos tobillo, derecho. Cambiamos, hoy izquierdo. Bien. Vamos, puntas y talones. Ok, aquí ya dijimos al cuerpo, vamos a ponernos en acción. Vamos a ponerte a trabajar, pues vamos a identificar la zona que vamos a trabajar, en este caso vamos a trabajar con el abdominal. Vamos a hacer unos pequeños movimientos extras para toda esta zona del tronco, para que no tengamos ninguna lesión, y el cuerpo diga, ok, no vamos a poner a trabajar ahí, tengo que estar bien. Ok, empezaremos con unos poquitos de flexión hacia un lado, y volvemos. Cambiamos de lado, igual. Un poquito las piernas.
vamos a bajar cortando la punta de pie izquierdo con la mano derecha, subimos, cerramos la punta de pie derecho con la mano izquierda, vamos a sacar nuestro tiempo, cuatro con cada brazo, venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Muy bien. Vamos a coger un poquito la zona, vamos a contraerlo subiendo la rodilla, tratar de subirla lo más cerca del pecho, rodilla derecha, y después rodilla izquierda. Cerramos, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Por último, vamos a realizar una torsión en nuestro tronco, pero lo vamos a mantener, lo vamos a liberar. Nada más lo vamos a mantener en esa posición durante 12 segundos. ¿Ok? Tenemos la altura del hombro, estirar el tronco y ahí mantengo. Eso es un segundo nada más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Del otro lado igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Luego, como si vamos atrás, en la baja, y voy a agarrar un poquito de lo que está. Igual. 12 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Va en la modalidad. Por delante, por la modalidad que voy a bajar. Ahí lo mantengo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Muy bien, ¿listos? Vamos a comenzar. Estaremos con 5 ejercicios, un circuito de 5 ejercicios, los cuales iremos realizando de una forma de lo más sencillo a lo más complicado. Y a cada repetición que hagamos, le vamos a hacer 5 repeticiones. Por ejemplo, empezaremos con unos abdominales con pelota, levantando la pelota libre de tu cabeza. Empezaremos con 15, la siguiente abdominal serán 20, la tercera serán 25, la cuarta serán 30 y la quinta será 31. Así durante 4 sesiones. ¿Estamos listos? Te recomiendo que tengas tu botellita de agua lista y tu pelota. Recuerda, la pelota es importantísimo. No importa si no pesas y ya sientes que no es para ti el peso adecuado. No, pues yo quiero algo más pesado. No, si quieres, no puede ser pelota, puede ser algo con peso, un garrafón con agua, pero que nos ayude a que haya un poquito de fuerza al momento de levantarte, que no te dé. ¿Okay? Estamos listos, vamos a empezar. La primera oportunidad será la pelota arriba de tu cabeza. Tratamos de formar con nuestras piernas un ángulo de 90 grados y la pelota va hacia atrás. Aquí voy a subir la pelota lo más que pueda pegar a mi cuerpo. No voy a subir así en esta posición, no. Voy a subir con la pelota lo más pegada a mi cuerpo, empieza la pelota, subo y ya estando aquí, levanto la pelota arriba. Igual, bajo, y ya estando aquí, regreso la pelota arriba también. ¿Ok? ¿Entendido? Vamos a darle 15 abdominales. Dale, venga. Tenemos la pelota al pecho, subimos, uno. Vamos, otra vez. Dos. Otra vez. Tres. Importante, que tu cuello no haga un jalón hacia el frente. Llévalo junto con el pecho, cuando se levanta el pecho lo ponemos recto. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho.
9, 10, 5 más, venga, vamos empezando, 11, 12, 13, 14, 15, muy bien. La siguiente abdominal, vamos a realizar 10 flexiones a cada lado. Nos darán un total de 20 abdominales. Es misma modalidad, pero en igual de subir ahora la pelota arriba, voy a hacerlo a su lado. Vengo, me paro aquí y voy a un lado. Toco el piso, toco la pelota otra vez aquí enfrente de mi pecho y bajo. Regreso y voy al otro lado. ¿Ok? 10 de cada lado. ¿Listo? Dale, pues. Vamos a darle. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, la última, 20. Muy bien. Esto es la siguiente abdominal que vamos a hacer. El abdominal que conocemos normalmente, nada más que tenemos pelota. Igual, coloco los pies. Ahora sí, la pelota se va a levantar con los brazos extendidos y vamos a intentar tocar el piso y regresamos y tocamos atrás. Tocamos de frente y tocamos atrás. Brazos totalmente extendidos. ¿Listos? Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos a la mitad, venga, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 más, 5 más, 21, 22, 23, 24, última, 25, eso es, ya estamos sintiendo el calorcito donde todo esto se está moviendo, ok, la siguiente abdominal, vamos a realizar sin la pelota, ponemos la pelota a un lado, y voy a tocar los tobillos. Coloco en esta posición y levanto un poquito el pecho. Mi mano derecha y los manos izquierdas, perdón, trato de tocar mi tobillo izquierdo a su lado y a su vez cambiamos y tocamos el tobillo derecho con otra mano. Le vamos a dar 30 abdominales, 15 de cada lado. ¿Ok? Trate de no quedarte en esta posición con la espalda tocando totalmente el piso y la cabeza. Aquí no hagas esto. Sentirás mucha tensión en tu cuello y aparte no trabajarás lo que queremos trabajar, que es el abdomen. Subimos un poquito, vamos a los costados y empezamos a contar. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eso es. Rapidito. Fácil. ¿Ok? La siguiente abdominal que vamos a hacer, que es la última de nuestro circuito. Esa abdominal cortita, denominamos. ¿Por qué? Porque no hacemos la ejecución completa, simplemente hacemos levantamiento del pecho y bajamos. ¿Ok? Y puedes poner tu pierna en elevación, pie en suspensión, lo puedes hacer. O si no, pueden estar aquí abajo, no pasa absolutamente nada. La mecánica es subir a esta posición y bajar la rama. Subimos y bajamos. No completamos la terminal como tiene que ser. ¿Ok? Vamos a hacer 35. Importante. Es muy importante que no calles tu cuello, tu cabeza hacia el frente. Porque vas a tener un dolor en tu cuello porque lo estás lastimando. Las manos van aquí, simplemente para que al momento de trabajar, los músculos se estén de corto o de levantar. ¿Ok? Listo. Te recuerdo, pueden estar tus pies en el piso y nada más subir aquí en tu pecho y bajamos, o tus pies en elevación y subimos y bajamos. La ventaja de tenernos en elevación es que como haces un balance y te ayuda un momento a levantarte, y aquí los pisos mueven un poquito y te ayudan a levantar. ¿Ok? 35. Vamos a darle, venga. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es. Vamos a darle un minuto de recuperación. ¿Ok? En este minuto es importante que si sentiste que el abdomen está demasiado contraído, porque sentiste demasiado trabajo, quédate un ratito en el piso. Y levanta tu espalda, baja y date ligeros masajitos en tu abdomen. También puede ser hacia un lado las rodillas o subir y bajar. Respira. Es importante que te levantes, tomes tantita agua y muevas un poquito el cuerpo. Que te estés preparando para la siguiente serie. ¿Ok? Vamos recuperando. Llevamos una serie. Los números. Empezamos con el 15, seguimos 20, 25, 30, 35. Si sentiste la serie muy pesada, puedes empezar con el 10, con el 15 y nada más terminar en 30. Si la sentiste muy ligera, puedes empezar con el 20 y así sucesivamente como estés adecuando al ejercicio. Es importante que si lo vamos a hacer progresivo, estos números son muy buenos, muy básicos y todo el mundo lo puede realizar en este orden. ¿Ok? ¡Listo! Listo nuestro minutito de relax. Vamos a dar otra vez la segunda serie. Empezamos con la primera. ¿Cómo era la primera? Aquí arriba. Y recuerden, es importante, antes de levantarme, lo bajo el pecho, me levanto y levanto la mano. Dale que son 15, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, última, 15, muy bien. ¿Ok? La siguiente, las laterales, 10 de cada lado, misma dinámica. Mis manos primero llegan al pecho y ahí volvemos y le doy un costado. ¿Listo? Dale. Pecho, uno. Igual. Pecho, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. La siguiente, ¿cuál era? Normales. Venga, venga, estamos sintiendo el abdomen. Listo. Normales. La diferencia de aquí, ¿cuál era? Teníamos que tener las manos estiradas, nunca se flexionan. Listo, que son 20. Dale. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15, 10 más, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, una más, 25. Eso es, vamos la pelota. Vamos a darle, tocamos tobillos. Son 30. Te recuerdo, tenemos que levantar un poquito nuestro pecho y trabajamos con los pechos un poquito. ¿Listos? Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eso es. Y por último, 35 cortitas. ¿Ok? Lo puedes hacer con las piernas en el piso totalmente o levantarla. ¿Listo? Vamos a la frente y venga y contamos 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Eso es. Estamos un poquito de espalda baja. Marcamos el abdomen. Vemos una rodilla después la otra. Respiramos. Y dosificamos nuestro minuto de recuperación. Toma agua.
muévete un poquito, siente muy tenso el abdomen, haz pequeños estiramientos, de delante, de atrás, pequeños círculos, lo hago a otro lado. Es importante que estés hidratando mientras estamos realizando el ejercicio. Muy bien. También, las pausas que estamos teniendo entre cada cambio abdominal, esas pausas para cambiar el abdominal, las puedes prolongar, si sientes que estás muy cansado, las puedes prolongar, no pasa absolutamente nada. Entre menos tarde o menos de pausas cada una de los ejercicios, porque estamos trabajando más fuerte nuestro abdomen, estamos haciendo más duro. ¿Ok? Listo, nos acabamos con un minutito. Estamos para de hablar, pero hay que trabajar. ¿Listo? Vamos para la primera, ¿cuál era la primera? El chico. Levanto arriba la cabeza, pero primero tengo que llevar todo el pecho y después levanto. Dale, creo que son 15 nada más, facilita. Vamos con nuestra tercera serie. Dale, venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11, 4 más, venga, 12, 13, 14, 3 más, 15, eso es. Siguiente ejercicio, laterales, misma dinámica, primero que llegue el pecho antes de hacer nuestra torcedura de lado que nos corresponde. ¿Listo? Venga pues. Uno, pecho, atrás, pecho, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15, 5 más, 16, 17, 18, 2 más, 19 y 20. Muy bien. La siguiente. Manos totalmente extendidas, no se me flexionan los brazos. ¿Ok? Vamos a darles un 25. No se me flexionan los brazos. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, falta 15, venga, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 más, 21, 22, 23, 24 y 25. Muy bien. Vamos a colocar por un lado. Ok. Y
vamos a hacer laterales, tocando los tobillos, levantamos un poquito, ¿no?, nuestro pecho y vamos a los costados. Dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Eso es. Es más facilito, nos van a decir. Pero no, así puede estar. Tan difícil terminar esas cosas, tan difícil. Ustedes son los que lo están haciendo fácil. Último, la elevación. Ojo, los pies abajo, para ver qué hacemos levantamiento del pecho. Nada más, 25 grados, vamos a hacer los 90. Ante la frente. Dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien. Somos pequeños estiramientos aquí abajo, ya saben, masajeamos el abdomen, vamos a los costados, estiramos y tenemos nuestro minutito de recuperación. Contamos, tenemos los costados, que viene la última serie, vamos a hacer aquí de otro lado, y otro del otro lado. No lo saben, importantísimo. Estar hidratando antes, durante y después del ejercicio es importantísimo. Vamos un traguito con agua. Ya estamos listos para hacer nuestra última serie. Estamos yendo muy bien, ¿eh? No importa, se va despacio. A lo mejor estoy contando un poquito rápido. El objetivo es el número que les estoy indicando. Nos tomamos el tiempo para realizar la ejecución del ejercicio. ¿Ok? También, si sientes que vas muy despacio y tú no puedes hacer más rápido, adelante, se vale. Nada más, hay que tratar de hacer las cosas rápidas, hacer una correcta ejecución para no lastimarnos. Digo, listo. Vamos a darle la última serie. Con toda esta serie. Yo sé que todos están con la energía al mil ahorita. Ese descanso que tuvieron, un fin de semana largo. Los traigo toda la energía, toda la pila. Dale pues, la última serie. 15. Levantando la pelota arriba de mi cabeza. Venga, pues. ¿De acuerdo? Va al pecho primero y después la pared. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 más, 13, 14, 15. Eso es. Siguiente ejercicio. Voy a trabajar a un lado. ¿Vale? Misma dinámica, va al pecho y después a un lado. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, venga, 10 más, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Normales. Ahora sí. Manos totalmente extendidos. Eso es 25, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 más, 21, 22, 23, 24, más, 25. Bien, muy bien, muy bien hasta aquí. Vamos a la pelota y vamos a los costados. Damos un poquito el pecho a los costados y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eso es. Y por último, para dar con el broche de oro. A ver, después con la expresión, recuerda, como aquí abajo. Y todo. Dale, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. ¿Eso va a ser? Con la baja, por el costado, por el otro, y nos levantamos a tomar agua. Ok, de lado a lado, ponemos un poquito más agua. Muy bien, hasta aquí, perfecto, ok, hasta aquí lo vinieron haciendo muy bien, sientes que ya estoy con energía, ya me siento muy cansado, no pasa nada, lo puedo dejar hasta aquí, empezaron a hacer un poquito de entrenamiento, volvemos contigo ahorita en 4 minutos, que es el siguiente ejercicio. También lo puedes hacer con nosotros, aunque te sientas cansado, lo que viene a continuación. Vamos a trabajar un tabata, una modalidad, en la cual vamos a trabajar 20 segundos en el ejercicio y vamos a descansar 10 segundos. La misma canción nos va a ir diciendo cuándo iniciar y cuándo terminar. ¿Okay? Es importante
detrás de estar trabajando los 20 segundos que te vas a la canción y descansar totalmente los 10 segundos, porque lo vas a necesitar. ¿Ok? ¿Entendido? Ok, antes de iniciar el Tabata, les voy a explicar los ejercicios. Van a ser dos nada más. Dos ejercicios. El primero va a ser cancha. Voy a colocarme en esta posición. Y voy a dirigir 20 segundos de aquí. Bonita frente. Levantamos un poquito. No hay que tratar de tener nuestra cadera aquí abajo. Hay que levantarla de frente para durar 20 segundos. Si se te dificulta mucho de estar en esa posición, colócate en esta posición y no va a llegar. ¿Ok? Si sientes que no puedes, tu brazo no te da, colócate en esta posición y mantente aquí con nosotros. No pasa absolutamente nada. Aquí nada más. ¿Ok? ¿Listo? Es el primero. El segundo, vamos a ver si vamos a jugar los rock. Hemos trabajado aquí. Puede ser como un péndulo, una balanza. Mis brazos arriba de mi cabeza. Y levanto los pies y cuando estoy van para abajo, mis brazos van para arriba. ¿Ok? 20 segundos haciendo ese péndulo con el cuerpo. ¿Sientes que es muy pesado? Flexiona un poquito tus piernas y ya se viene un movimiento. ¿Ok? Listo. Primero plancha, después color rojo. Dale pues, la canción nos va diciendo cuándo. Lo importante es que no te rindas, venga. ¿Listo? Dale. 20 segunditos nada más aquí. De frente, con 20 segundos, resiste, venga. Eso es, descansamos y nos colocamos para el siguiente ejercicio. ¿Listo? Dale. Venga. Eso es, muy bien. Resiste. ¿Listo? Dale. Resiste, venga, dice que puede, venga. Puedes más, venga, no te caigas. Eso es. Vamos, otro ejercicio, color rojo. ¿Listo? Dale. Venga, venga, venga. Eso es. Ya vamos a la mitad, ¿eh? Ya vamos a la mitad, si se puede, venga. Listo, plancha. Lo tenemos aquí. No te caigas, no te caigas, venga, dale. Listo. Cambiamos. Dale. Dale, aguanta. Resiste, venga. Sientes como quema el ratón, ¿verdad? Vale, una más de plancha y una más de color rojo. Venga.
La última aquí en plancha. Dale, no te caigas, es la última. Has trabajado muy bien toda la clase. Da tu extra, venga. Muy bien. La última, es la última ahora sí. Terminamos con este ejercicio. Dale. Y seguimos más. Eso es, muy bien. Puedes quedarte ahí mismo en el piso. Para relajar. Recuerden bien este ejercicio que queremos hacer. Tomamos un poquito de agua. Ok. Vamos a volver el cuerpo a la normalidad. Vamos a empezar con el estiramiento. Para cerrarnos. Para los cuidados. Hay que recuperar el primero, levantamos el brazo. Segundo, la respiración. Estamos. Una vez más. Mantenemos. Y empezamos. Ok. Pasamos a un lado. Vamos de 10 segundos. Cambiamos. Por otro lado. Cambiamos. Vamos a ir para adelante. Cambiamos por otro lado. En este estado, tenemos ahí la extensión, para tomar aquí, 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 más. Cambiamos. Primero, de repente, echamos la cabeza un poco más. Igual, va. Listo, cabeza. Ok, muy bien. Listo. Terminamos la clase y lo trabajamos súper bien. Así que lo conocen con todas las ganas, con toda la energía que tienen.
tratar de hacer lo mejor que se pueda. Excelente, me encanta que estés haciendo activación física todos los días, ya te dije la vez pasada, la vez anterior. Tienes que moverte, tienes que mantenerte activo, es importantísimo, ¿verdad? Que trabajes en casa, pero que te estés moviendo, ¿no? No recomendamos que estén acostados en el sofá, viendo una película, para todo el tiempo dar tu 45, una hora de ejercicio al día y con ese tipo más feliz. Recuerda que para que todo esto funcione y veas cambios rápidamente en tu cuerpo, es un 70% de alimentación, un 20% de ejercicio, es un 10% de la genética. Por lo tanto, tienes que alimentarte bien y hacer ejercicio. Bueno, nada más me hay que invitarlos, chicos, a la siguiente clase, el próximo martes, una hora aquí con nosotros, 5 de la tarde, hora de México. Vamos a trabajar fuerza en nuestras piernas. Les recomiendo traer un short, que sea más fácil de realizar las ejecuciones. Lo pueden realizar con pants, un short, pero también de nada. Un short, vamos a ocupar nada más ropa cómoda para poder hacer las ejecuciones con dos piernas. Y un par de mancuernas para tenerlo como peso. Puede ser mancuerna, en el momento de hacer los ejercicios, traerlos con los brazos. Si cuentas con una mochila o un chaleco para meterle un poquito de peso, también se puede. Ok, y recuerdo, próximo martes, 5 p.m. hora de México, traer ropa cómoda y un chaleco. Igual el tapete lo vamos a necesitar. Vamos a hacer unos ejercicios en el piso, por lo tanto, brinden sus tapetes para que se sientan más cómodos al momento de hacer los ejercicios. Otra vez, reitero, próximo martes, 5 p.m. hora de México, ropa cómoda, un tapete, un chaleco, con peso, o una mochila, o una mancuerna. Es lo que vamos a hacer, y lo adaptamos a todos. ¿Okay? Muchas gracias, les pide el profesor Carlos Gutiérrez, profesor de Educación Física del Centro de Seguridad Social de Guasave, Sinaloa. Bueno, es un orgullo estar con ustedes y la verdad que estamos echando ganas de acá. Estamos con ustedes para lo que viene. ¿Vale? Buen día.